Hello, good evening. Good evening. Good evening. Good evening, everyone. Hello. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, un gusto, Ana Yancy, ¿verdad? Y Jenny Marisol. ¿Quiénes más están por acá? Vamos a ver. Dice que tenemos seis participantes. ¿Cómo están? Un gusto, mi nombre es Magali, ¿ok? Soy Magali y voy a estar acá para servirles, ¿verdad? Con todo lo que vamos a aprender en el inglés. Espero que aprendamos mucho en este módulo. Estamos en el Pre-Intermediate 1, ¿ok? Felicidades porque van a otra meta más. ¿Ok? Bienvenidos, bienvenidas. Veo por acá que hay, Areli Cortés. Hola, Areli. Welcome. Hey, thank you. How are you? Great. Are you a nurse? Yeah, I'm a nurse. Are you a nurse? No, I'm a teacher. Oh, really? Yes. Okay, what do you teach? I teach phonics to preschool. Oh, that's good. That's good. Raúl, Fernando, welcome. Nice to meet you. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Hey, tiene voz de locutor. Bueno, espero que se sientan todos agradados, ¿verdad? De estar en esta nueva clase. La vamos a pasar bien, ¿verdad? Vamos a divertir mucho. No se sientan nerviosos. ¿Cómo se sienten? Siempre los primeros días es así como nervio, ¿verdad? En todos lados. Sí, pero aquí voy a estar para ayudarles, para servirles. Mi nombre es Magali, para los que se acaban de conectar. Magali Gómez, ¿verdad? Ok, chicos, son las 8 en punto. Los felicito a los que son puntuales. Welcome, welcome. Ok, nice to meet you. Les voy a pedir de favor que me enciendan las camaritas. Eso sí es un requisito, ¿verdad? Tener las camaritas encendidas para que yo pueda ver cuando ustedes practican, ustedes participen y todo sea mejor. Jacqueline, welcome. Nice to meet you. Hola, Jacqueline. ¿Cómo está? Ok, voy a iniciar la clase compartiendo pantalla, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver el tema número 1 que vamos a estudiar el día de ahora. ¿Alguien me ayuda a leerlo? What is the topic? What is it? What is the name of the topic? WH question. Oh, very good. WH questions with... With B. ¿Pueden ver la pantalla que estoy presentando? Yes, teacher. Ah, vaya, es que a veces me da problema, pero ustedes me gusta que participen y que me digan, Miss, no se mira nada, o teacher, no se mira nada, ¿verdad? Siéntanse con la confianza. O si algo no están comprendiendo, ustedes me dicen también, ¿verdad? Yo les voy a dar mucho la confianza. Vamos a pasarla muy bien en esta clase. Ok, entonces el tema es WH questions with be. Yo tengo entendido, porque ya di el pasado, he dado también el módulo pasado, y esto se vio en el módulo pasado. ¿Alguien lo recuerda? WH questions with be. ¿Qué se viene a la mente cuando decimos WH questions with be? ¿Eh? Who, muy bien. ¿Qué más? What. What, ok. Where? Esas son las WH questions. Who, what, ¿qué más? Where. What. Was no es una WH question, ¿verdad? Pero sí el what, ¿verdad? No sé si quiso what. Decir what. What, ¿qué más? Why, ¿verdad? El why, el how often, how, etc. ¿Ok? Class number one, WH questions with be. Entonces, si decimos la WH questions más el verbo to be, ¿cuál es el verbo to be? A ver si lo recuerdan. Es el más facilito, eso se ve desde el tema uno, desde el módulo uno. El verbo to be. Is, are. Muy bien. Viene con todo. Dígame. En la pantalla se ve gris. No sé si es. Gracias. Se ve gris. Se ve oscuro. No se ve el tema. No. ¿No? A todos no se les ve el tema. No. Solo gris. Son unas rayas grises. Ahora sí. Ahora sí se ve.
Yes. Yes. Permítame. Sí, sí. Ese problema me lo daba en el módulo pasado, que cuando yo lo hago en grande ya no se quiere compartir la pantalla. Bueno, lo vamos a ir viendo así, ¿verdad? Vamos a ver. Cuando yo doy compartir la pantalla, ya no la quiere compartir. ¿Y ahora la mira? No, ya no. Vale, pues sí, me va a estar dando el mismo problema. Bueno, pero acá, vamos a ver esta pantalla. Miren acá. WH questions, ahí está el tema, ¿verdad? Las WH questions sirven para, ¿alguien me ayuda a leer? ¿Para qué sirven? Yes, para preguntar información específica. Para preguntar información específica, ¿verdad? Por ejemplo, when significa cuándo. Aquí estamos haciendo un repaso porque eso ya lo vieron en el módulo pasado. When significa cuándo, por ejemplo. When is your class? ¿Cuándo es tu clase? Entonces, quiere decir que es la WH question, la WH word más el verbo to be, que sería is. El verbo to be en este caso es is. When is va a la par de la WH question, ¿ya? De la WH word. When is your class? ¿Cuándo es tu clase? La número dos. ¿Me ayudan a leer la número dos? What is this? What is this? What is this? Muy bien. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Muy bien. La número tres. Who? Who? Awards. Ah, oh, sorry. Es who are you? Sí, sí, sí. Es who, no es how. Who are you? ¿Quién eres? Who are you? Número cuatro. Where is Dana? Where? Where is Dana? Si usted se fija en todas las WH questions que están, las WH words que están en morado, a la par va el verbo to be, ¿verdad? Que es el is, el are. Siguiente, why? Why are you sad? ¿Por qué estás triste? Why are you sad? Siguiente, how? How? Are you? How are you? ¿No se alcanza a ver? Yes. Ahí está. Yes. How are you? ¿Cómo estás? How are you? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Si vemos, WH word más el verbo to be. Ok, seguimos con la siguiente diapositiva. Vale. Entonces ahora, ustedes me van a colocar acá este pequeño ejercicio, ¿sí? Como está bastante fácil, vamos a ver cómo lo hacen. En sus cuadernos, resuelvan este ejercicio. Okay. Y luego me lo comparto. Is the date today? Are you today? Is your name? Are you from? Esas son preguntas bien básicas que ustedes las manejan. Ya, ¿verdad? Is your birthday? Is she? Are you happy? Pencil is this? Is your song for? What is the day today? Bienvenidos a los que se acaban de conectar. Mi nombre es Magaly Gómez. Teacher, se puso gris. Ahí está. Sí, puede ser. ¿La pueden ver? Ahí está. ¿Sí? Sí. Yes. Okay. Thank you. You're welcome.
¿Listos? Si ustedes no sabían esas preguntas, pues hoy las vamos a aprender, ¿verdad? Pero sí son preguntas bastante básicas. ¿Se mira la pantalla, chicos? Yes. Okay. Vamos a comenzar a ir resolviendo. Vamos a ver. ¿No se ha perdido la pantalla? ¿No? No. Ok. No. Ok. ¿Cuál sería la número uno? Vamos a ver. Is the date today? What is... What? Muy bien. What is the date today? ¿Y qué significa? ¿Cuál es la fecha de hoy? ¿Cuál es la fecha de hoy? Ok. ¿Qué responderían a eso? What is the date today? Today. ¿Qué responderían? Is today is today is today is Monday January 17th. Muy bien. Today is Monday, January 17th. What is the date today? Number two, are you today? How? How are you? This one, the number two. How are you today? What is the answer for this? I'm great. I'm great. I'm fine. I'm tired. I'm busy. I'm happy. Carla Verónica, welcome. No importa, Carla Verónica. Lo importante es
que aunque entren tarde, porque sé que a veces vienen de trabajar, ¿verdad? Y hay que hacer varias cositas, pero que se pongan al día rapidito, ¿verdad? Welcome, welcome, Carla. Ok, seguimos. Entonces, la número dos es, no, la número, sí, número dos. How are you today? I'm fine. I'm hungry. I'm tired. Yes, etc. Number three, is your name? What is your name? Or what's your name? Si esa es una abbreviation contraction. What's your name? My name is Magali. Number four, are you from? Where are you from? Okay, very good. Where are you from? Where are you from, guys? I'm from El Salvador. I'm from El Salvador. Is someone here from Mexico? No? Nobody is from Mexico? No. Is from Venezuela? Nobody is from Honduras? No? Everybody's from El Salvador? Yes. Okay. Yes, I'm from. Are you Japanese? No, right? No. Okay. Yeah. Where are you from? I'm from El Salvador. Very good. Number five. How old are you? How old are you? Okay. How old are you? How old are you? Number six. Is your birthday? When? When is your birthday? When is your birthday? Okay. When is your birthday? My birthday is November 3. Uh-huh. November 3rd. Okay. November 3rd. Ya nos dijeron por ahí el cumpleaños. It's on November 3rd. El mío también ya pasó. It was on December. December 9th. Okay. Por cierto, Happy New Year. Welcome, welcome. Okay. Number seven. Is she? ¿Cuál sería? Who? Who is she? Who is she? Uh-huh. Who is she? ¿Quién es ella? Are you happy? Why? Qué bien. Miren, esa estaba un poquito difícil. Why are you happy? Why are you happy? ¿Por qué está feliz? Vamos a ver, respondan. Why are you happy? ¿Qué los pone felices a ustedes? A ver, compártanme. Vamos a irnos conociendo desde ya. Yo los voy a hacer reír mucho, chicos. Vamos a ver, ¿por qué se sienten felices ustedes? Deme un motivo. No de ahorita. Yo sé que están felices por la clase de inglés, ¿verdad? La esperaron desde el año pasado. ¿Desde cuándo vienen esperando la clase? ¿De noviembre? Sí. Sí, ¿verdad? Noviembre. Uh-huh. Estaban ansiosos. Vamos a ver. Cuéntenos, Ana Yancy, ¿qué la pone feliz a Ana Yancy? Que le regalen un chompipoy en Navidad, dice Ana Yancy. Bueno, primeramente porque Dios nos tiene con salud, ¿verdad? Sí, sí, a pesar de la todo, situación en la que estamos viviendo. De todo el enredo que hay, ¿verdad? Nos volvemos locos ya. Antes no nos hemos vuelto locos. Jacqueline, ¿es enfermita, Jacqueline? Sí. Ay, Jacqueline. Ah, vaya a descansar, la voy a mandar a descansar. Ojalá siga mejor. Y a ver, a Jenny, ¿qué le hace feliz Jenny? Que le regalen rosas, dice. Jugar con mi sobrina. Ah, jugar con las sobrinas. Bueno, entonces la voy a traer a que me cuide mi niño, porque él le gusta jugar mucho, pero a mí no mucho. Ok, very good. Entonces, why are you happy? Ok. Pencil is this. What is the question? What pencil is this? What pencil is this? Very good. What pencil is this? ¿Qué lápiz es este? Or whose pencil is this? Podría ser. ¿De quién es? ¿Verdad? Whose. Pero ahí no está la pregunta, the WH word, whose. Pero whose es de quién. ¿Ok? Number 10. Is your song for? Which? Uh-huh. No está ahí, ¿verdad? Pero bueno. ¿De quién es? ¿Es la canción? ¿Es tu canción? ¿Ya? Yeah. Or who podría ser?
¿Sí? ¿Who? ¿Para quién es esa canción? Ustedes dedican canciones, pero es que no sé, no tengo idea de sus edades, fíjense. Me han engañado con las edades ahorita, no tengo idea. No veo a nadie así que sea como de 17, 18 años, no, 19, 20. ¿Hay alguien de 20? Luis Méndez es de 20 años. No, no, Luis. Aquí los estoy viendo ahorita todos, porque la cámara se oculta por ratito cuando se presenta pantalla. Laura, Laurita es de 21 años. No, Laura. Pamela, creo que sí, ¿verdad? Ya vi por ahí algunos. ¿No? Ay, tengo que adivinar sus edades. Al ratito. Con trampa se la voy a preguntar las edades. 32 years old. Ok, no parece. Carla, how old are you, Carla? Hola, buenas noches. Buenas noches, welcome. Sí. How old are Tengo 20 años. Ah, sí, así se mira. Ok, ya pues sí. Entonces, Carlita todavía dedica canciones. Ok, entonces la pregunta es, who is your song for? ¿Para quién es tu canción? Ajá, así le tendría que preguntar a alguien, ¿verdad? ¿Para quién es tu canción? Miriam, how old are you, Miriam? Veo también que está jovencita. 22 Hi. Years old. Hi, Miriam. 24. Sí, se ve como de 23 por ahí. Miriam, usted está en otro país porque se ve de día en su casa. Anda en... El Salvador. Ah, yo creí que andaba en Europa porque está de día. Ok. Who is your song for? Y Miriam todavía dedica canciones. Who is your song for, Miriam? Yes, my husband. Husband. Are you husband. Married? Oh, are you married? Sí. Ok, Miriam, bien jovencita. Vaya, ok. Así los voy a ir conociendo poco a poco, ¿verdad? Vaya, entonces ahí pudieron ver las WH questions con el verbo to be, ¿verdad? Sí. Miren, me gustan ustedes, son bien alegres todos. Así son todos, ¿sí? Emily, welcome. Welcome, welcome. Fíjese que en el grupo pasado casi todos eran serios, casi todos. Y no se reían para nada. Y aquí al revés, aquí todos se ríen, ¿verdad? Welcome, welcome. Bueno, ahora les voy a presentar otra pantalla, pero ya es la plataforma, ¿verdad? Siempre voy a hacer de esta manera. Yo voy a presentarles el tema, que son los mismos videos que ustedes van a ver en la plataforma. Y luego vamos a entrar a la plataforma a resolver ejercicios. ¿Les parece esa dinámica? ¿Sí? Y yo les voy a ayudar a resolverlos, ¿verdad? Pero ahorita está bastante fácil. ¿Cómo sienten ese tema? Bastante fácil, ¿verdad? Easy. Yes. Easy. Vaya, y si yo les digo, háblenme de los possessive pronouns. ¿Cuáles son los possessive pronouns? Or, my. Ah, muy bien, miren. Ajá. My, ¿qué más? Your, his. Uh-huh. Ok, very good. Si yo le pregunto, where are you from? I'm from El Salvador, ¿sí? ¿Está utilizando ahí un possessive pronoun? No. Yes. Yes or not? I. Ajá. Yes. Ahí ese es un pronoun, pero no está en la forma possessive. ¿Ok? Mm-hmm. Vale, ya vamos a ver la diferencia entre eso. Los pronouns normales y los possessive pronouns. El primer video que está en la plataforma trata sobre eso. Vamos a ver. Where are you from? Veamos acá. ¿Pueden ver la conversación? ¿Sí? Yes. ¿Sí? Yes, muy bien. Yes. Vale. Yes. Ok. Voy a compartirles sonido. Prestemos atención. Al inicio del video sale hablando otra teacher, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver, lo vamos a adelantar un poco. Vamos a ver. Lo que quiero acá es que ustedes vean esta conversación y podamos practicarla.
Ahí está. By listening to a conversation between two people. Ahí está, permita. Este es el primer video que ustedes van a encontrar cuando ustedes abran su plataforma. Todos tienen experiencia manejando la plataforma, ¿verdad? Me imagino. Este es el primer tema, pero no se van a entretener mucho en este tema porque es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Es bastante cortito. Y luego viene el tema de las WH questions más el verbo to be, ¿verdad? Y está el knowledge check. El knowledge check es donde vamos a resolver con esos dos temas que vamos a ver el día de ahora. Permítame que esto se atascó. ¿Ya vieron, verdad? Ok, vamos a ver, permítame. Creo que si usted intenta adelantarlo, creo que pasa esto. Vamos a cargarlo de nuevo. Lo que quiero es que practiquemos la primera conversación. Permítame. Cargar. Where are you from? Es una de las preguntas que acabamos de ver. Ahí está. Vale. Antes de que abra el, bueno, en todo lo que lo abre, quisiera dos participantes. Participante hembra y participante varón. A ver. Quiero ver qué tan participantes will learn how to introduce themselves and others by listening to a conversation between two people who just met and are introducing each other. ¿Pueden escucharlo? Yes. Pero yes. Yes. Vale, yes. Pero ya lo vamos. ¡Ey! Felicito a Luis. A Luis, que acaba de levantar su mano. ¿Y quién más? ¿Quién más? Y Ana. Ana Yancy, los felicito por participar. Bye. Entonces, Luis es David y Ana es Beth. ¿Ok? Vamos a practicar esta conversación. Vamos. Uno, dos, tres. Hello. Hello. Así no lo I am the David bye. Garson. Permita, I am a new club member. ¿Pueden verlo? ¿Ustedes tienen abierta su plataforma? Tendría que salirme de acá. Ah, ok. ¿Está en celular? No. Pero vaya, podríamos ir haciendo eso, porque de todas formas vamos a tener que tenerla abierta cuando la teacher esté en la clase. Entonces todos tienen que tener su plataforma abierta a menos que esté en celular, ¿verdad? Que con los celulares no se puede tener dos cosas, pues es más difícil tener el Zoom y la plataforma. Pero si tienen computadora, les voy a sugerir que tengan abierto, ¿verdad? Que tengan abierta la plataforma para que así vamos de un solo resolviendo los ejercicios. Bye. En la primera dice, hello, I'm David Garza. I'm a new club member. ¿Ok? Eso está diciendo él. Use ourselves and others. Vamos a ver. Permítame. Estoy entrando acá. No sé si les estaba compartiendo plataforma, ¿no, verdad? ¿Sí? ¿Qué? Sí, estoy compartiendo, ahorita sí. Vale, permítanme. Permítanme, chicos. Acá está. Vale, voy a ir escribiéndolo acá porque no se nota mucho. Vamos a ver. ¿Pudo abrir su plataforma, Ana Yancy? Sí, ya dicho. Vale, ok, vamos. Hi, my name is Elizabeth Silva. Would please call me Beth. Continúa, David. Primero es David, ¿verdad? David y luego Beth. David. Es Luis. Continúo con la tercera sí. Parte, ¿verdad? Sí. Okay. 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 Where are you from, Beth? Brazil. How about you? How?
How about you? I am from Mexico. Whoa. I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil? Oh, good. So where is... Sanji es otra persona, ¿verdad? Es another person. Here. Sanji is here. Who's Sanji? Who's Sanji? Sanji es quién es Sanji, ¿verdad? Es el nombre de la persona. She's in my classmate. Where in the sun? Same math class. Same math class. Where's she from? Korea. 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 And let's go and say, hello, sorry. What's your last name again? What's your last name again? Garcia. Actually, it's Garza. How do you spell that? How do you spell that? How do you spell that? G-A-R-C-A. Correct! Yeah. ¡Qué bueno! Ya saben hasta deletrear. Muy bien. ¡Qué bonitas pronunciaciones! Ahí a Nayan sí le costó un poco porque en verdad sí se ve borroso, ¿verdad? Vamos a ver, Gabriela tiene su mano levantada. Gracias, chicos, Luis y Ana Yancy. Okay. Gabriela, ¿quiere participar? ¿O tiene una pregunta? ¿Ok? No. Gaby va a participar con Raúl. Gracias por participar, Raúl. Ok, Gaby y Raúl, vamos. ¿Qué le pasó? ¿Interferencia? ¿O viene el huracán? No, ¿did you hear me? Ok, ok. Ok. Listo, listo. Ok, hello. I am David Garza. I am the new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva. But I please call me Beth. Wow. Ok. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I am from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So, is Brazil? Oh, good. Sanji is here. Who's Sanji? She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? Korea. Let's go and say hello. Oh, sorry. What is your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-Z-A. Wow, los felicito, chicos. Qué linda pronunciación. Miren, yo creo que lo vamos a contratar para el próximo video de los que están en la plataforma. La misma voz se escucha de los que hablan ahí, ¿verdad? Muy bien, qué lindas pronunciaciones. Me encantaron los dos. Y saben que también es bonito decirles, es que tienen también la entonación. ¿Sí? No es lo mismo leer como un robot a leer con entonación. ¿Sí? La entonación es cuando... como que está cantando, ¿sí? Si son preguntas, hay que darle un tono diferente. Si hay puntos, hay que detenerse. Si está admirado, sorry, ¿verdad? No va a decir sorry, no, ¿verdad? Como robot, sino que sorry. Y si está animado, let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Es una pregunta. Y la felicito, Gaby. ¡Qué bonito lee! ¡Wow, Gaby! Ya vamos a ir viendo quiénes vamos a ir dándoles medallitas. No, yo les voy a mandar bitcoins, oye, de regalos. Sí, dice. Ok, muy bien. Bye. Hasta aquí queda esta conversación.
Y vamos a ver qué sigue. Como les repito, este es el primer video que está en la plataforma. Pero usted ya no va a abrir este video. O si quiere repasar, lo puede hacer. ¿Verdad? Pero tiene que adelantar. No sé si en las clases pasadas se habían dicho que tienen que ir adelantando en la plataforma, ¿verdad? O va a la par de la Miss o se adelanta, pero es mejor adelantarse, pero nunca atrás. Los temas que voy impartiendo acá no se vayan atrasando con eso. Entonces, quiero ver, al final de este video me pareció ver... No, no estaba aquí. Vale. Ok, no estaba aquí. Vale. Entonces, vamos a ver los personal pronouns, los possessive pronouns. Permítame que se me atascó de nuevo la plataforma. Ustedes tienen abiertas sus plataformas, ¿verdad? Vale. Entonces, usted, si gusta, se va al siguiente video. Miren. Es el número 2. Aquí dice possessive adjectives. ¿Ok? Possessive adjectives. ¿Cuáles son los possessive adjectives? Ahorita vamos a ver. Segundo video. Ahí está. Your equals you are. He's equals he is. Este sí lo pueden ver bien. No se ve borroso, yes. ¿No? Okay. No, okay, so let's go. Statements with be possessive adjectives. Statements with be, am, that's the contraction. I'm from Mexico. Repeat, I'm from Mexico. I'm from Mexico. No es lo mismo decir I que am. Y aquí dice am. I'm from Mexico. You're from Brazil. You're from Brazil. He's from Japan. He's from Japan. She's a new club member. She's a new club member. It's an exciting city. It's an exciting city. We're in the same class. We are in the same class. They are my classmates. Ajá, okay. Aquí ustedes pueden ver el verbo to be más el personal pronoun. Ahora, si usted lo cambia a contraction, la contraction a una forma larga es esta, ¿verdad? Am, I am. You're, you are, etc. ¿Sí? Eso es fácil. Eso ya se lo saben. Y luego la forma posesiva de los personal pronouns es el I cambia a my, ¿sí? Repeat, I, my. You, your. He, his. She, her. It's. We or. They, there. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que aquí, si decía yo, ahora dice my, me. Si aquí decía you, ahora dice your, tuyo. Mío, tuyo, de él, de ella, de eso. Nuestro y de ellos, ¿verdad? Su. Por ejemplo, usted dice, this is my marker, ¿ok? This is my, me. This is your marker. This is his marker. Su, ¿pero de quién? De él. This is her marker. Su, pero de ella. This is its marker. Su, pero de esto. Or, su, pero nuestro, ¿verdad? Nosotros. Y their es su, pero de ellos, ¿sí? Cuando usted ve un grupo de personas y usted dice, ah, esta es su pelota. Digamos que están jugando en un equipo. Esta es su pelota. Tenga, ¿cómo lo diría? This is their, no, this is your, porque se la está dando a ellos. Pero si usted le dice a alguien más, esa es la pelota suya, de ellos. ¿Cómo sería? This is their ball. ¿Sí? Ahí está. No sé si hay dudas o lo confundí más con esto.
o ya lo saben, ¿verdad? ¿Sí? Todo esto significa su. Todos significan su. Solo que su de él, su de ella, su de ellos, etc. ¿Verdad? Vamos a seguir viendo el video. She's equals she is. It's equals it is. Uh-huh. Ahí está. We're equals we are. Lo mismo que acabamos de hacer. There equals they are. Entonces aquí al final del video, vamos a ver, va, ahí está. Miren, el I cambia a my, el you cambia a your, etc. ¿Sí? Vale, quiero que me escriban una oración con cada uno, chicos. Una oración con cada, pero no usando el I, los personal pronouns, no. Vamos a usar los possessive adjectives, que son estos, los segundos. Una oración usando cada uno de los possessive adjectives. ¿Todo claro, Yolanda? Welcome. ¿Sí? Ok. En su cuaderno, si gustan, o si tienen alguna página online, ¿verdad? Que quieran estar escribiendo en línea. Pueden irlo haciendo también así. ¿Listo? Cuando termine puede levantar su manita virtual para participar. Ok. Luis. Ok, Luis. Regáleme sus oraciones. Una utilizando my y otra utilizando or. Solo dos. Okay. My house is nearby. My house is near. Near. Ajá, near. Cerca, near. Okay, ¿qué más? ¿Y con cuál otra me dijo? Or. De nuestro, ¿verdad? Sí. Permíteme, voy a hacer eso. Okay. Teacher, ¿qué pasa si utilizo I and my in the same sentence? Sí, se puede. Ajá. No problem. Se puede. Depende qué es lo que quiera decir, ¿verdad? Porque el I es yo y el my es su. For example, I love my dog. Ah, muy bien, muy bien. I love my dog, ¿ok? Amo a mi perro, ¿sí? No es lo mismo, ¿verdad? Y se pueden utilizar, claro que sí. Muy bien. Luis, vamos a ver. The house is our. The house is our. Muy bien, la casa es nuestra. Excelente. Miren, me están asombrando, vienen con todo, ¿verdad? Vaya, ahora Yolandita que vi que quería participar. Le vi la intención. Ya mencionó una, puede regalarme otra usando there. There. Su de ellos. There. Their house, uh-huh, is big.
Their house is big. Ajá. La casa de ellos es grande. Ay, no sería their house. Está bien, está bien. Their house is big. Ajá. Su casa es grande. Muy bien. Alguien levantó la mano y la volvieron a bajar. ¿Qué pasó? Se desanimaron. ¿Nadie más? Ok, una persona más para pasar a lo siguiente. Quiero ver, quiero escuchar. Yo utilicé our. They are in our house. Ajá, they are in our house. Ellos están en nuestra casa. Muy bien. Quisiera escuchar a Laura. Regáleme una, Laurita, usando hair. Okay. His name is Carlos. Ah, ok. His name is Carlos. Muy bien. Ahora, Carla, Verónica. Utilizando your. Qué fácil. Está en el trabajo, Carlita. Sí, estaba realizándolo solamente que para mí son temas nuevos. Ah, entonces estoy prestando atención. Ah, ok. Pero muy bien. Ahorita la que. No okay. sé si está bien, pero la voy a decir. Vamos a escuchar, sí. Your birthday is in October. Muy bien. Porque no es lo mismo decir you que your, ¿verdad? Tú. Todo esto es tú o su. ¿Ok, Carla? Tú o su. Solo que para ellos se usa este. Para nosotros, incluyéndome a mí, este, nuestro, it sería suyo de eso, her, suyo de ella, su de ella, his, su de él, your, su de ustedes, ¿sí? Y my es mío, son pertenencias, a quienes les pertenece cada cosa. No sé si va quedando claro, Carla. Sí, sí, gracias. Muy bien. Pamela, regáleme una oración utilizando there. There. Ah. Their pet is little. Their pet is little. Ajá. La mascota de ellos es pequeña. Ok, muy bien. Ustedes sí, hagan sus oraciones, pero vamos a pasar, vamos a ver. No, después de los possessive adjectives está el tema que vimos. Vamos a ver, permítame. Creo que estaba al inicio. Sí, está al inicio. Vale, aquí están las WH questions. Permítame, no. Esos siempre son los possessive. Vale. El siguiente sería aquí. WH questions with B. ¿Ok? Pero antes, si usted gusta, puede ver este video. ¿Sí? Pero antes tenemos que hacer el knowledge check. El knowledge check es revisar el conocimiento de la lección, ¿sí? Vale. Dice, complete estas oraciones escogiendo la forma adecuada del verbo, ¿ok? Si usted tiene abierta su plataforma, realice estos ejercicios, please, y ya lo vamos a revisar. I am from Mexico. My family is Mexican. My girl is. ¿Cuál sería la número uno? My name is. Fácil, ¿verdad? Number two, I'm from Mexico. My family is in Mexico City. Muy bien, mi familia está en México, ¿verdad? Siguiente, number three, my brother is a university student. Number four, name is Carlos. Ah, está hablando del hermano, ¿sí? Entonces no es my name, es his name. Tu nombre, ajá, el de él. Y acá sigue la conversación. Name is San He Park. My, I'm 20 years old.
My name is Sanji Park. Number six, my sister is a student here. Is a student here. Ah, es un estudiante aquí también. Nuestros papás son de Corea ahorita, right now. I'm Elizabeth, but everyone calls me Beth. My last name. ¿Qué es el last name? El apellido. My last name is Silva. Number eight. A student at City College. I am. Muy bien. I am a student at City College. Y la última, my parents in Canada. Are in Canada. Están en Canadá on vacation this week. ¿Vamos a revisar? Sí, muy bien. Punto bien. Para todos los que participaron. ¿Bien? Ahí usted va resolviendo con la Miss en la plataforma suya y ya de un solo va obteniendo los puntos, ¿sí? Vale. Entonces, el siguiente video es sobre lo que vimos al inicio, las WH questions con el verbo to be, ¿verdad? Si usted quiere volver a repasar, para los que les está costando mucho estos temas, puede volver a ver el video, ¿verdad? Pero ahorita lo que vamos a hacer es contestar el no de check, ¿verdad? Vamos a ver qué tan claro quedó el tema. Vámonos todos al 1.7. que es la WH questions con el verbo to be, y vamos a contestar, miren, son 6 preguntitas. Háganlo en sus plataformas, please. Where is that? Who is that? Oh, that is Miss Kim. Who? Teacher, fíjese que no sé qué pasa, pero me dice esta cuenta ha sido bloqueada temporalmente debido a un exceso de intentos fallidos de ingresos, pero me mandaron el correo y le puse la contraseña que era y no sé qué pasa y no logro entrar. Quizá alguna letra estaba mal, alguna letra y se bloqueó, pero hasta las 24 horas se puede volver a abrir. Ah, sí, se bloqueó. Es que cuando se intenta, tengan cuidado con eso, chicos. Ahora yo tuve el temor porque también no había abierto mi plataforma y la abrí, bueno, a intentar iba y yo, la primer intento lo fallé, pero era una letra que estaba escribiendo mal y de ahí la corregí y yo, que sea esa, porque sé que a los 3 intentos queda bloqueada y yo dije, si se bloquea ahorita no puedo darles la clase a los chicos, ¿verdad? Bueno, les iba a dar otra cosa, pero no íbamos a poder trabajar en la plataforma, pero gracias a Dios sí pude. Entonces, hasta las 24 horas va a poder volver a intentar, ¿verdad? O sea, que puedo hasta mañana voy a poder. Sí. Es que, como estaba en el otro curso. Se va a trazar un poquito con los ejercicios. Sí, dígame. En el otro curso estaba, pero no sé por qué me abrí la otra plataforma. Y entonces ahí creo que fue el error. Ah, ok. Entonces, mañana me voy a poner al día. Ajá. Trate de escribir la contraseña aparte y el correo para que verificar bien si hay alguna letrita que le está faltando, ¿verdad? Porque con una letrita o un punto que escribamos mal, está mal y se bloquea, lastimosamente. Vaya. Okay. Fíjese que a mí me sale en español todo. En español todo. Yo creo que hay una opción, creo, por acá. Vamos a ver. En el centro de ayuda, no sé si se puede ir acá. Creo que por acá aparece. Déjenme ver. ¿Tiene un centro de ayuda usted? Parece un centro de ayuda. Yo.
Sí, pero no aparece opción. Lo que le quería enseñar era eso. Si gusta, puede escribir ahí en el, bueno, lo voy a reportar, pero acuérdeme, oye, Gaby. Gaby Cortés, ¿verdad? Es. Sí. Vale, entonces, Gaby, se me recuerda, me escribe ahí en el grupo. Solo coloque ahí, mi plataforma está en español y no en inglés. Para que ahí los miembros de inglés corporativo puedan ayudarle, ¿verdad? Ahí okay. No solo ellos le van a responder. Gracias. Vaya. Okay. Cualquier duda siempre en el grupo y ahí ellos responden muy amablemente. Me fui, me salí, me fui lejos. Permítame, chicos. Que ando en otra parte yo. Vaya, ya casi es el final de la clase. ¿Resolvieron el ejercicio los que pudieron entrar a la plataforma? ¿Sí? Sí. Yes. Muy bien. Aquí está. Estaba por otro lado. ¿Pueden verlo en mi pantalla? ¿Sí? Sí. Vale. Ok, vamos a hacerlo juntos. Number one. That. Oh, that's Miss Smith. ¿Cuál sería la pregunta? Who's. ¿Quién es? ¿Verdad? Como aquí estamos viendo la WH question más el verbo to be, entonces aquí va unido. Teacher, pero eso no lo hemos visto, es la forma contractada, sí lo hemos visto, solo que lo vimos con is, y aquí está who's, contractado, ¿verdad? Con apóstrofe s. Ok, number two. She's from Miami. Where's she from? Ok, muy bien. Number three. Her first name is Celia. What? Okay. The two students over there. Bye. Quisiera que me ayuden leyendo. Jenny, léame la número cuatro, please. Jenny Marisol. Okay. I do Jenny's. Ah, okay. Yeah. Number okay. four. Number four, yes. Who are the two students over there? Their name are Jeremy and Karen. Good. Who are, ¿verdad? Who are? Very good. Gaby Cortez, number five. Where are they from? Excuse me, can you repeat? Where are they from? Where are they from? Where are they from? ¿Y cuál es la respuesta? They are from Vancouver, Canada. Okay, very good. Jacqueline, number six, Jacqueline. Number six. Sería, how are they like? How? Oh. It says how, okay? How? How are they like? Okay. They are shy, but very friendly. How are they like? Esta pregunta significa cómo son, lo que le gusta, cómo son, ¿sí? Okay, how are they like? They are shy but very friendly. ¿Cómo son ellos? Son muy tímidos pero muy amigables. Okay, vamos a ver. Pero a mí me agarró what are. Ah, entonces no era how are, ¿verdad? Sí, era what are. What are they like? Sí, ese era error, sí. What are they like? ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo son ellos? Ahí está, miren. Pueden corregirla, solo que le baja siempre los puntitos, ¿verdad? Vale, miren, los demás, todo bien, ¿eh? Ah, la primera estuvo mal. ¿Cuál era la primera? Whose. Ay, aquí dice house. Whose era esa. La corrige, usted puede ir, corregirla, le da submit, ¿verdad? Y aquí sí, mira, ya tiene. Ah, bueno, entonces no le baja los puntos. Siempre le pone los puntos bien. Vaya, miren, ya está todo. Y aquí aparece el puntaje para los que son nuevos. Aquí aparece 25 de 25, ¿sí? O sea que todo el puntaje estuvo bien, ¿sí? Vale, ok, chicos. Termino de presentar plataforma. Miren cuánto hemos avanzado hasta el día de ahora. Si usted quiere, puede ver el siguiente video para que ya venga listo para la próxima clase, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? No. Bye. No, espero que ustedes puedan avanzar en plataforma, no se vayan quedando atrás. Los que no pudieron abrirla, traten de avanzar. Y los que ya la abrieron, adelante, ¿verdad? Así vamos a ir trabajando.
Recuerden que cuando inicie la clase, usted también tiene que tener plataforma suya abierta para que vayamos trabajando juntos. ¿Estamos? ¿Sí? Bye. Yes. Ok. No sé si hay alguna pregunta. No. ¿No? ¿Cuál es el nombre de la teacher? ¿Cuál es el nombre de la teacher? Magali Gómez. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuál fue el tema número uno que vieron ahora? W question. W words with? With B. With B. Y también vieron los... Possessive pronouns. Possessive pronouns. Adjectives, sí. Possessive adjectives. Ok, vieron los possessive adjectives. Deme ejemplos de los possessive adjectives. My, your, her, his, their, his, her. Ok, muy bien. Súper bien. Vale. Creo que estamos los que estamos, ¿verdad? Creo que somos todos. No creo que hayan más. Casi hay más mujeres que chicos. Mejor, porque los chicos van a participar mucho, mucho, mucho. Los únicos que hay. Ok, vale. Terminamos la clase, ¿ok? See you tomorrow at 8 o'clock. Okay. See you tomorrow. Bye bye. Nice Thank to meet you. You. Teacher. Bye-bye. Bye bye. Nice to meet you. Bye teacher. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow. Bye. Bye bye. Bye.